Santiago, te escuchaba, Hubo un dije. desperfecto. Sí, hubo un desperfecto por mi zona. No sé qué ha pasado, pero se tardaron casi media hora en arreglar eso. Y ahorita recién está volviendo a la luz. Lo entiendo, Santiago, no hay ningún problema. Sí vi que lo escribiste al grupo, por eso mismo te permití que ingresaras a la clase. Igualmente, este contenido tú lo llegaste a ver en algún momento antes, así que ya debes de tener algo de conocimiento acerca del tema. ¿Ok? A ver, Yes. estamos viendo, Santiago, lo que es el uso del ing. Pero nuevamente, tú ya debes de tener conocimiento al respecto del uso del ing, ¿verdad? Yes. Muy bien. Entonces, Anaí Morales. ¿Tienes? ¿Qué te parece si tú me dices la palabra stay? Stay. ¿Cómo se escribe? Stay. ING, very good. Ahora, ¿cómo se pronuncia? How can I pronounce it? Stay. Staying. Very good. Thank you, Anaí. That was very good. Ahora sí, Nayeli dice, ¿cómo decías que se pronunciaba la palabra de acá? Drawing. Drawing. Very good. Thank you. Lo que quería era precisamente eso, no que me lo leyeras, ni que me lo dijeras como lo estuvieras leyendo, sino que lo pronuncien bien. Nosotros no estamos para andar pronunciando mal las palabras. Ya tenemos algunos meses aquí en este curso, los que ya tienen tiempo deben de saber cómo se pronuncian las palabras en inglés. Cómo se pronuncia la R, cómo se pronuncia la A, cómo se pronuncia la Y. Yo no tengo que andarles diciendo, pueden decirlo bien. Si ¿Sí sabes que la pronunciación de tal letra es esta? No, ya debemos de tener el conocimiento de cómo se pronuncian las palabras. Ahora sí, vamos a continuar, por favor, con Iker Quispe. Sai. No. ¿Cómo? ¿Cómo se le agrega ing a esta palabra? Y no se pronuncia sai. Recordemos, la pronunciación de la A no es como en el español. Sí. Say, very good. Sí. Ahora, how do we add or how do we use the ing? Sí. Say, do we Ing. the ing, Iker? ¿Qué? How do we use the ing? ING. Link. No, 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 que cómo lo usamos. How do we use it? En el caso de esta palabra. Se le aumenta el ING. Ya, no le vamos a andar diciendo se le aumenta el ing. Decimos. Se le aumenta el ing. ING. El ing no es algo en español. Tomémoslo desde ahí. Si vemos una palabra que termina en ing, es en una palabra en español. El ing se utiliza en el español. Se utiliza para algún tiempo verbal en español, específicamente estas tres letras de acá. No. No se utiliza en español. Entonces, si proviene de otro idioma, vamos a llamarle por el idioma por el cual proviene. I-N-G. Very good. Now, Tiffany Kishpe, please. It's your turn. Sería dying. Muy bien. Ahora, la palabra die, que por cierto, la palabra die significa morir. En el caso de la palabra die, ¿cómo agregamos? How do we use the ing? How do we add
The Le reemplazamos el I por la Y. ¿Cómo Por que el es la ya. Y? Muy bien. Bueno. Ya, y ahí quedó. No, y ahí le aumentamos el ING. Very good. Y de ahí aumentamos el ING. Very good, Tiffany. Now, thank you so much. Let's continue. And now I'm gonna call. A ver, Gerson Calderón. Tengo. Puedes intentarlo Se nuevamente. lo sí, se le convierte en Y las dos vocales y ahí se pone la ING, creo. Ya. Entonces, ¿me puedes decir cómo se dirían estas vocales en inglés? Se le elimina ahí y creo. Muy bien, se eliminan las vocales I, E. Very good. Ahora, ¿cómo se escribiría? Si ya sabemos que se eliminan las vocales I, E, ahí quedó. Es así como queda la palabra. No, se le aumenta ING. Se le aumenta ING a la palabra, así como está. No, se le aumenta una T y de ahí se va el, sí, va el ING. Una T. Gerson, recordemos, está en pantalla lo que estamos viendo. Ah. No, ahí se me olvidó. A ver, Allison, estás hablando con el micrófono encendido y es a Gerson a quien le toca decirme cómo se dice. Estoy analizando. Solo se le aumenta, creo. O sea, me estás diciendo que a esta palabra le digo así, ting. Dímelo, Gerson. ¿Esa palabra se dice ting? No. ¿Qué es lo que dice en el documento? Recordemos, está en el documento. Tenemos que leerlo. En el caso de que no tengamos cuadernos, está en pantalla y todo esto se les explica durante la clase. Entonces le aumento una Y ahí y se va el ING. Se le aumenta una I. Una Y. Una Y. ¿Cómo se le llama la Y en inglés? Y. No, a la Y no se le llama I. Ay, ay. Ay, A ver, ey. no, esta letra sí suena como una vocal, pero no se pronuncia como una. Su nombre no es el de una vocal. ¿Quieres que te ayude, Gerson? Sí, por favor. Es why. ¿Puedes decirlo tú? Guay. Very good. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta palabra? Se le aumenta guay y de ahí sí va el ING. Muy bien, se le aumenta Y y se le agrega el ING. Muy bien. Ahora vamos a llamar por favor a Alison Guama. Sí.
se elimina, se reemplaza algo. A ver, ¿puedes hablar un Lo poquito más cual a tu Alison? ¿me escucha ahí? Sí. Ya. Vamos a reemplazar las vocales por ¿Qué la vocal vocales? la I y la E. ¿Cómo se dicen en inglés? I, E. Very good. Vamos a agregar lo que es el Y más Very good. el ING. Very, very good, Allison. Thank you. Ahora, aquí tenemos más palabras. Llamemos por favor a Gabriela Yumikinga. Enjoying. ¿Cómo se escribe? Vamos al final de la palabra. G. ¿Qué dices? Disculpa, se te medio cortó. Aumentamos el final de la palabra ing. ¿Y cómo se pronunciaría? Enjoying. Enjoying. Very good. That was amazing, Gabriela. Eso estuvo súper, súper bien. Now, Santiago Caiza, ¿cómo se diría esta palabra con el ing? Se añade ing. ¿Cómo se escribe? FLYING. Very good. Now, how can we pronounce it, Santiago? Flying. Very good. Flying. Muy bien. Ahora, como les decía, les tenía precisamente una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Ustedes hoy ya vieron lo que eran las reglas, ya vieron cómo se utiliza el ing, tienen explicaciones, tienen ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debido a que ya vimos todo el contenido de la clase y debemos de aprender a utilizar el ing, me imagino que ya tienen una idea o ya deben de saber cómo se utiliza de tantas explicaciones que se les dio la clase del día de hoy. Como tarea, se les va a dejar precisamente a ustedes el llenar este cuadro. ¿Ok? Por eso les decía que después les iba a tocar copiar un cuadro. Es este el cuadro que les va a tocar copiar. ¿Ok? Entonces, déjenme nomás cambio esto y lo voy a poner en inglés. ¿Ok? Adding the ing. Erasing the E and adding ing and the monosyllables. Ok. Entonces, según lo que está en este cuadro, vamos a tomar las palabras que están abajo del cuadro. Miren que abajo del cuadro hay palabras. Y también vamos a tomar las palabras que están acá que ya resolvimos. Esas palabras también las tienen que tomar. Y me van a llenar este cuadro, ¿ok? Las tres formas que nosotros tenemos para utilizar el ing están en este cuadro. No necesitan más, no necesitan menos. Todas esas palabras que están aquí abajo, que son bien poquitas, por cierto, las van a utilizar para ponerlas en este cuadro de acá. Y aparte de ponerlo en este cuadro, tienen que ponerlo en la fila correcta. ¿Ok? Para el inicio de la próxima clase se les va a estar calificando durante la clase el hecho de que estuvieran haciendo este cuadro, ¿ok? Y se les va a poner enfrente de ustedes para que ustedes lo vean y vean si tienen algún error o no. ¿Ok? Entonces, esta tarea tienen máximo para pasarla el día de mañana.
A las 5. 5, no 6, no 8, 5 de la tarde. A partir de las 8 de la noche no les pienso recibir ni un solo trabajo, ¿ok? Ni una sola tarea. ¿Ok? Hasta las 5 se les está recibiendo. ¡Ay! No le puedo mandar, le mando a las 5 y 1, le mando a las 5 y 20. No. 5 en punto, último minuto. ¿Ok? Llegan tarde a entregar eso allá a ustedes. Se les baja la calificación. Tienen que tomar esto en cuenta. Todos. Por favor. Entonces, si ustedes quieren ir copiando el cuadro, pueden irlo haciendo. Si quieren ir copiando las palabras debajo, pueden irlo haciendo. De igual forma, los verbos que están acá abajo vienen con sus traducciones. Déjenme. Entonces, ¿sí entendieron acerca de la tarea? ¿Tienen alguna pregunta? Mis, o sea, tenemos que, por ejemplo, tenemos una palabra, entonces le clasificamos en donde corresponda, ¿no es cierto? Como cambia la letra, ¿verdad? Exactamente. Las palabras que están acá abajo, los verbos que están acá abajo, todos estos son verbos de acción. Ninguno de estos tiene agregado el ing. Ustedes tienen que leerlo, analizarlo y agregarle el ing dependiendo de lo que ustedes aprendieron el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a estar leyendo esto y poniéndolo en un cuadro y así. Y en el cuadro, cuando lo pongamos aquí, seguimos las reglas que se vieron el día de hoy. Y de una, lo que hacemos es agregarle el ing según las reglas que vimos. ¿Ok? Bueno, teacher, thank you. You're welcome. En el caso de Gerson, te voy a decir cómo vas a hacer tú la actividad, así que presta atención a lo que voy a decir. Gerson. Tú fácilmente lo que puedes hacer es imprimir la hoja, ¿ok? Tú me vas a hacer el favor, me vas a imprimir la hoja y las imágenes, bueno, las palabras, los verbos, los vas a ir trazando al cuadro en el que corresponden, ¿ok? Como haciendo una línea hacia el cuadro. ¿Te parece? Bueno. ¿Te parece complicado? ¿Te parece bien? ¿Prefieres otra cosa? No, también. Muy bien. Entonces, les voy a mandar el documento al grupo de WhatsApp. Espero todos tengan un lindo día, pero hasta acá ha llegado la clase del día de hoy. Bye, everyone. Bye, bye, teacher. Bye, miss. Bye, bye, miss. Bye, everyone. Bye.